Bueno, ya en pantalla. Sí, profe. Listo, Junior. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, no se asusten, yo sé que eso lo ven es en matemáticas, es lo que se conoce como uso de paréntesis. Sí, lo que vamos a mirar a ver es en Excel cuándo es necesario utilizar un paréntesis, de qué manera, por qué. Listo, entonces. El archivo que va a trabajar se llama Taller Uso de Paréntesis. Ese es el archivo que estoy trabajando. Él tiene muchas hojitas de cálculo, muchas, muchas hojitas de cálculo. De ahí unos ejercicios planteados. Entonces voy a iniciar con el que se llama Hoja de Cálculo PRAT 1, Práctica 1, PRAT 1. Entonces, si ustedes observan en el ejercicio, pues están los mismos valores, ¿sí? Y vamos a resolverlos tanto de esta manera como de la otra que aparece aquí abajo, haciendo uso de paréntesis en la sumatoria de A1 más B1 y, así en, y sin utilizar el paréntesis para mirar el resultado que nos va a dar. Entonces aquí la voy a hacer de esta primera manera. Igual A1 más B1 dividido C1, como no me deja seleccionarlo, lo voy a escribir. ¿Cuánto creen ustedes que nos va a dar? A ver quién me da numeritos ahí. Así como está ahí. 6. Uy, da 3. 3 dicen por ahí. 6. No. Recuerden que como no se alcanza a ver el 2 aquí, para que sepan, listo, voy a estirar un Ah, es poquito porque más. yo no había visto el 2. Sí, yo sé. Por eso lo voy a colocar más bien acá. Listo, ahorita sí. ¿Cuánto nos va a dar? Por ahí Tres. dijeron 3, muy bien. ¿Quién nos da? Uno dice que va a dar 3 millones, mentiras que eso es un número. 3, vamos a ver cuánto nos da. 4, 5. 4, 5. Y vamos a ver este, haciendo uso de paréntesis, cuánto nos da. Bien. Entonces, matemáticamente, como los compañeros nos acaban de decir, matemáticamente, estamos hablando que este resultado que está dando aquí es correcto, matemáticamente hablando, porque yo llegaría y diría 3 más 3, 6, dividido 2, 3. Pero, oigan el pero en Excel sucede algo, y es que en Excel se manejan unas jerarquías de operadores, unas jerarquías de operadores. Entonces, para Excel, ya se los decía, hay una jerarquía de operadores. Vamos a colocarlos acá para que los identifiquemos. Entonces, en Excel existe un elemento que se llama jerarquía de operadores. ¿Qué es una jerarquía? Pues digámoslo así, que es como una prioridad que hay frente al uso de algo, en este caso, de esos operadores que están, que se está llamando. Para él, en primer lugar, está todo lo que tiene que ver con paréntesis. En segundo nivel, está lo que tiene que ver con, perdón, todo lo que tiene que ver con exponenciación. Que es este gorrito que está acá. ¿Sí? Exponenciación. En tercer nivel, para él está todo lo que tiene que ver con la división y la multiplicación. Y en cuarto nivel está lo que tiene que ver con la suma y la resta. Entonces, si nosotros nos vamos al ejercicio que yo les planteé ahí, recuerden que estamos hablando de una jerarquía de operadores.
Si nosotros nos vamos a revisar esto, aquí identificamos que en esta operación hay dos tipos de operadores, está la suma y está la división. ¿Eso qué implica para Excel? Que para Excel está primero el tratar de resolver la división, porque la división está antes que la suma. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a coger y me va a resolver a B1 dividido C1. Entonces, él coge y me divide 3 dividido 2. ¿Cuánto me daría eso? 1,5, muy bien. 1,5 más lo que nos quedó aquí, 3. Ahí está el resultado, 4,5. Ahora, si nos vamos para acá, entonces él encontró 3 operadores, 3 signos. Los paréntesis, suma y división. Pero ya sabemos que en la jerarquía de operadores está primero todo lo que tenga que ver con signo de paréntesis. El paréntesis en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer? Él va a resolver primero lo que encuentre aquí. Entonces, él encuentra ahí 3 más 3, me resuelve 6. Ahí sí queda libre 6, dividido 2. Ahí sí me va a dar 3. Entonces, ese es el motivo y la razón por la cual Excel me da valores diferentes. Entonces, ahí es donde yo debo tener cuidado cuando estoy tratando de resolver alguna operación o alguna función, porque si no coloco un paréntesis de acuerdo a lo que yo realmente necesito, puedo obtener un resultado totalmente diferente. Y mire que visualmente para nosotros eso sería como muy similar. Y no, y si hablamos matemáticamente, estamos hablando de que esto y esto me van a dar exactamente lo mismo. Sume este y divídalo por este. Yo digo, me va a dar 3. Pero miren que el hecho de que yo no utilice un paréntesis, vea lo que va a suceder. Ahora sí lo vamos a ver trabajando Excel. Entonces me voy a ubicar ahí. Me voy a ir a fórmulas y voy a activar esta herramienta que se llama evaluar fórmula para que la miremos. Entonces, me paro ahí en el que necesito evaluar, me voy a la cinta fórmulas, evaluar fórmulas. Y entonces me va a cargar esta ventanita del evaluador de fórmulas. Entonces, él me trae lo que está trayendo ahí, que es que A1 más B1 dividido C1. Si yo empiezo a evaluar, entonces él me dice quién es A1. Él me dice A1 es 3. ¿Quién es B1? 3. ¿Quién es C1? 2. Pero mire que automáticamente ya cogió la división de estos dos. ¿Por qué? Por el operador. Porque para él, vuelvo y le recuerdo, para él en primer jerarquía está primero la división y la multiplicación que la suma y la resta. Entonces, si me devuelvo para acá, él va a resolver primero estos dos. 1, 5. Y ahora sí, el último que me quedó fue este primero 3. 3 más 1, 5. Ahí tengo 4, 5. Mientras que aquí, si yo evalúo, entonces él me dice, ¿quién es A2? Pues ya sabemos que es 3. ¿Quién es B2? 3. Pero mire que se me queda ahí. ¿Por qué se me queda ahí en esa suma? Porque entre esa suma hay un signo paréntesis y eso significa que en el nivel jerárquico es lo primero que va a resolver es eso. Entonces 6, ahora sí me desprende dividido, va a decir que es 2, 6 dividido 2, 3. Ahí lo tengo. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Tranquila, Sofía. No hay problema. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Vamos a mirar el ejercicio 2. Muy similar. Acá ya nos están pidiendo que hagamos una resta, una multiplicación. Entonces, miremos. 6 menos, perdón, no 6. Esta celda menos esta celda por esta celda. ¿Cuánto se supone que nos debería dar? Voy a volver a agrandar esto. Igual este menos este. Da 0. Por no debe dar 1,5, no. Vamos a ver. No, será porque está multiplicando. Exacto, entonces miren,
Aquí, de una, como ustedes ya identifican que hay dos operadores, nos damos cuenta que antes, en el nivel jerárquico, está por encima la multiplicación que la suma o la resta. Entonces, ya de una, nosotros sabemos, ah, el primero va a multiplicar esto. O sea, que me va a multiplicar 3 por 2, 6, ¿sí o no? Y 6 menos 6, muy seguramente me va a dar, en este caso, 0, correcto. Ahora, si la hacemos haciendo uso de los paréntesis, ¿cuánto me debería dar? 9. Muy bien. Vamos a ver. 6 menos 3, 3, porque me va a resolver primero lo del paréntesis. Y 3 por 2, 6. Muy bien. Ahí está. Primero me va a resolver lo que hay en el paréntesis, porque a pesar que estén estos dos operadores, multiplicación y resta, por encima de él está multiplicación. Pero los paréntesis van a obligar a Excel a que resuelva primero lo que hay ahí. En este caso, 6. Entonces, miren cómo visualmente para mí los resultados podrían ser igual, pero en Excel, miren los resultados que yo podría obtener cuando hago uso de un paréntesis o algo. Entonces, ahí me voy a pasar a este de acá. A este de acá. Vamos a tratar de resolverlo, ¿sí? De llevarlo a Excel a ver cuánto da eso. Entonces, por acá él coloca A, B, C, B. Nosotros no sabemos cuánto vale eso. Acá están los valores. Entonces, en hoja de soluciones, acá tenemos lo que representa eso. Entonces, lo que voy a hacer es que más bien me voy a traer esta imagencita para acá para no estar devolviéndome. Acá está. Acá está. Y lo que voy a hacer es solucionar primero ese. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, yo siempre recomiendo lo siguiente. Tengan precaución con los valores más internos y además de eso, de acuerdo al operador que se vaya a hacer. Entonces, digamos que yo lo que haría aquí sería 24 por, pues ahí me está obligando a que abra paréntesis, en este caso A, A es este valor, más B, B es este valor, más C es este valor, y todo eso va a estar elevado a la 2. Entonces, ahí voy a utilizar el gorrito, el tal gorrito. Eso es esto que ustedes ven aquí, elevado a la 2. Continúo dividido, porque sigue esta división que está acá. División. Ah, no me puedo salir para que no vayamos a dañar la fórmula. Dividido. B más E. Miremos quién es B. Dividido este más este de acá. Y eso otra vez dividido por a la 2. O sea, por este gorrito. Se lo pueden sacar con, creo que con al 194, si no es no, al 164, se me olvidó ya, esperen un momentico, busco ese desde el código ASCII. A ver con qué combinación de teclas al y qué numeral. El al 194 no es, gorrito, ¿dónde está? Si lo ven me ayudan. Gorrito. Así como ustedes sacan el arroba al 94, no es al 194, sino al 94. Así como cuando ustedes sacan el arroba al 64, para sacar ese signo de exponenciación, lo pueden sacar con el al 94. Entonces, yo lo que hago es al 94 elevado a la 2. Ahí voy aquí, más, entre paréntesis, otra vez, A más C, más E. Y cierro paréntesis. Pregunta del millón. Si yo lo dejara así, ¿ustedes creen que está bueno o está mal? ¿Qué creen que podría suceder ahí? Tiene que cerrar la suma, ¿no? Muy bien, por allá me dicen, vea, cierre la suma, o sea, de este de B más E, porque aquí va a pasar algo, y es,
Pues el primero va a resolver este exponente, porque recuerden que exponenciación está antes que división y multiplicación. Él resuelve este, pero apenas resuelva este, va a dividir ese valor, lo va a dividir con E2. Y eso no es lo que me están pidiendo que sume AB más E. Entonces, de una, yo ya sé que aquí necesito muy bien, necesito un paréntesis, correcto, muy bien. Ahí vamos bien. ¿Qué más? ¿Qué más considerarían ustedes importante tener en cuenta ahí? Miremos a ver cuánto nos va a dar. Entonces, inicialmente me dio 64, lo voy a anotar por acá. Inicialmente, evaluémoslo para ver si me hace falta paréntesis o quedó correctamente. Miremos a ver, hagamos esa prueba de lo que me respondió, creo que fue Johnny. Quitémosle el paréntesis a ver cuánto me hubiera dado. Miren la diferencia. ¿Sí ven? Miren la diferencia simple. Uno dice esa bobada y esa bobada no es tan bobada. Miren la diferencia que me dio tan grande con respecto a ese paréntesis de esta sumatoria de B más E. Miren la diferencia. Simplemente porque quité ese paréntesis. Ahora lo vuelvo a colocar porque realmente sí lo necesito y vuelve y me da ese resultado de acá abajo. No sé si este sea el real. Miremoslo, voy a evaluar, entonces me voy para fórmulas, evaluar fórmula. Y miremos a ver si me lo estaba hablando correctamente. Por si yo tengo dudas, puedo hacer esto. Entonces lo que yo necesito es que realmente el primero resuelva esto de acá, luego lo eleve y el resultado lo multiplique por este. Para que luego ese resultado, él me lo divida por este de acá y ese resultado me lo divida por este de acá. Vamos a ver si es verdad. Entonces vamos a acercarnos aquí a mirar a ver. Entonces ahí nos va a empezar a entregar valores. Eso es lo que vale A2, vale 2, B vale 4 y C vale 3. Muy bien, ahí resolvió, muy bien. Esto en definitiva terminó dando 9. 9 por 9, 81, porque lo va a elevar. Ahí está. Y ahora sí me va a resolver esto de acá, 24 por 81, 1944. Ahora él tiene que llegar y hacer esta suma. Primero, y luego dividirla con este resultado. Miremos a ver si lo hizo así. Muy bien, 9. Y de una me dividió estos dos de acá. Cogió el 1944 que me dio aquí como resultado y me lo va a dividir por este de acá. 216. Ahora, internamente, él va a resolver este y esta división me la va a hacer por este resultado de acá. Miremos a ver si. Muy bien, 216 dividido 14, 54. Ahora el que tiene que hacer, sumar estos de acá y el total de este, ahí sí me lo suma con este de acá, miremos a ver si lo hizo bien. 2, 3 y 5, 10. Muy bien, todo este resultado, 54 más lo de aquí, 64, es correcto. ¿Quién tiene alguna observación? De pronto dice, no, mira que yo veo. Acá internamente tendría que resolver primero esta división de acá y luego ese resultado lo terminaría dividiendo con este. ¿O ustedes piensan que primero debe resolver este para el resultado de acá sumarlo con este? ¿Quién me da esas observaciones? ¿Qué creen ustedes? Si yo quisiera que primero me resuelva esta división y ya con el resultado que tengo acá me lo divida con este y ahí sí lo sume con este resultado. ¿Qué cambio tendría que hacer acá? ¿Quién me ayuda ahí con eso? Quitar el paréntesis. ¿De dónde? De dos más de dos. Quitar este paréntesis, no porque recuerde que si lo quito, mire lo que va a suceder. Él va a resolver este exponente y apenas tenga el resultado, va a coger a E2 solito, a este E, perdón, a E, y lo va a dividir por este resultado de A2. Entonces ya lo que va a hacer aquí es que este resultado me lo divide con B y luego me lo suma con este de acá. Entonces mire que no realmente y matemáticamente y trigonométricamente y aritméticamente no es correcto. Entonces Entonces este paréntesis sí lo tiene que cerrar necesita. el paréntesis a dos.
Entonces tienes que apartar la división y el exponente. ¿Tendrías que separar que el exponente con la división, ok? Sí. Dime qué hago. ¿Qué podríamos poner? Poner paréntesis en la 2 y el exponente de 2. ¿Abro paréntesis ahí en la 2? Sí. Y listo, ¿y qué hago? Ciérralo también, ¿no? ¿Y lo cierro aquí? No, en el lado 2, yo creo que ahí daña la fórmula. ¿Aquí en este? Sí. Miremoslo, evaluémoslo, mira que me dio lo mismo, o sea que realmente este paréntesis no hizo nada ahí. Vamos a hacer que primero divida el resultado de estos dos y ya el resultado general me lo divida con este, que eso sería aritméticamente, pensaría que es lo correcto. El resultado de esto dividido, el resultado de este, porque esta es la división más interna. Entonces, ¿qué colocarían ustedes ahí para que él ya con este resultado ya lo tiene aquí? Miren, ya lo resolvió. Pero, ¿qué va a suceder? Que como él ya tiene este resultado acá arriba, que fue toda esta parte de acá, él me la, como tiene división, él me la va a dividir por este resultado que dio acá. Y luego eso me lo va a dividir por el resultadito que da de este a la 2. Pero realmente no quiero así. Primero necesito que tenga ya este resultado, que él ya lo logró hasta aquí bien. Pero necesito que sume estos dos, ya lo hizo bien acá, y que me lo divida primero con a 2. Y ahí que no ya este resultado me lo divida con el resultado general. ¿Qué haría ahí? No se debe poner otro igual entonces para que lo separe. No, igual solamente va a ir siempre uno que es al inicio. A no ser que se utilizando funciones lógicas si usted coloque un igual, pero ya como signo de comparación, pero eso no, nada que ver, no. ¿Y si extiende el paréntesis del B2 más D2 hasta A2? Ah, eso es otra cosa. Si él me dice, abra un paréntesis acá antes de B2, ya tengo este de aquí, muy bien. ¿Y dónde cerraría este paréntesis que acabo de abrir? A dos. En este de acá. Vamos a ver cuánto nos da. Y vamos a ver si lo hizo como debería, pues en este caso hacer. No lo vamos a mirar a ver. Entonces volvamos a evaluar. Muy bien, esto lo está resolviendo bien. Aquí todo esto iba bien. Tan, tan, tan. Listo. 1944 dio todo esto de acá arriba. Ahora necesito, haga esta suma, luego haga esto y esta suma divídala por el resultado de acá. Eso es lo que necesito. Vamos a ver si lo va a hacer. Muy bien, ahí hizo la suma. Ahora va a resolver este. Muy bien, ahora sí va a coger este 9, porque esto realmente da 9. B es 4 y E es 5, da 9. 9 dividido 4. Vamos a ver. Ahora sí, 2.25, muy bien, ese era el paréntesis. Ahora sí va a coger este valor de 1944, que es el valor de acá, y me lo va a dividir por este de acá. Muy bien. Y ahora lo va a sumar con esa sumatoria que se genera en ese paréntesis. Ahí está, 8.74, correcto. Entonces miren un paréntesis, todo el cambio que le puede dar a mi fórmula. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque es que realmente a mí no me interesa, porque es que yo no les estoy dando a ustedes matemáticas, ni trigonometría, ni aritmética, ni nada de esas cosas. Pero yo hago este ejercicio es para que ustedes vean cómo es importante el uso de un paréntesis de forma correcta, ¿sí? O de un operador de forma correcta. Entonces, realmente no se preocupen, a mí no me interesa en este momento, porque es que vuelvo y le repito, yo no les estoy dando matemáticas, ni física, ni cálculo, entonces ustedes no se estresen. No, este man nos va a poner a enseñar esto, no. Simplemente estos son ejemplos, es para que ustedes hagan uso correcto de lo que tiene que ver con los paréntesis. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes van a tratar de resolver esta hoja, pues ya resolvimos este, ya resolvimos práctica 2. Aquí pues va a ser muy parecido. Mira, aquí simplemente le están diciendo que cuánto daría si usted hiciera esto. Entonces no es necesario hacerlo, esto es muy sencillo.
Aquí están pidiendo potencias, potencias. Entonces acá simplemente es igual. Esto ya es práctico, pero realmente es, no, ese no es el que necesito que hagan. Igual este al 94, el gorrito, y esa potencia de acá. Ahí estoy elevando 1 a la 2, pues me va a dar 1, ¿no? Y si arrastro de ahí para abajo, pues ahí voy a tener los resultados, ¿cierto? Este sería... Este es un objeto, este, madre, queda ahí. Voy a minimizar el tamaño para que lo podamos ver. Ahí está, 2 a la 4, 16, y ahí están los valores, listo. Eso simplemente fue un resultado de potencia, listo. Práctica 5 tampoco, entonces ahí viene, ahí se está explicando la prioridad, miren, que fue el dibujito que les coloqué, ahí se está explicando la prioridad. Ah, bueno, se me había olvidado colocarles la raíz, ¿sí? Raíz está en la misma prioridad de la potencia. Luego la multiplicación, la división, en la multiplicación y división están en el mismo nivel, y luego lo que tiene que ver con suma y resta. Bueno, ¿qué necesito? Uno, que resuelvan este ejercicio de acá, el de fórmula 2 y fórmula 3, solamente eso. Ya si ustedes quieren por práctica desarrollar alguno de estos, háganlo, pero realmente el que necesito que me solucionen es estos de acá, fórmula 2 y fórmula 3. Porque fórmula 1 ya lo resolvimos. Acá está, ¿sí? Ya resolvimos fórmula 1, ¿sí? Ahí está. Pero sí necesito que traten de resolver fórmula 2 y fórmula 3. Entonces serían los dos archivos que ustedes van a subir a la plataforma. Taller uso paréntesis con fórmula 2, fórmula 3. Taller uso de paréntesis, fórmula 2, fórmula 3. No más. Y el que teníamos pendientes, que era el de la formato factura. O sea, que son dos archivos que ustedes van a subir. El formato factura, que es este formatico que ustedes ya tenían que haber venido elaborando. Y además se le suma este archivito, taller uso de paréntesis. Solamente con la hoja de cálculo, fórmula 2 y fórmula 3. Eumiri, ¿dónde la resuelven? Ustedes verán. Si la, como ustedes ven que los valores... lo que es A, B, C, están es acá en la hoja de soluciones. Entonces, si ustedes quieren, hacen lo mismo que yo hice acá. Se traen la imagen, copian la imagen y se la traen para la hoja de soluciones. Ahí la tienen, miren. Y lo que hacen es que aquí solucionan la 2 y aquí solucionan la 3. ¿Para qué? Para que cuando le pida A, pues usted vaya y seleccione el valor de A o el valor de C o el valor de D o el valor de E, lo que necesite. ¿Listo? Entonces, la idea es que solucionen fórmula 2 y fórmula 3. Ese es el ejercicio que queda pendiente. ¿Para cuándo deben subir eso? Pueden subirlo hasta mañana. Entonces, ¿desde dónde lo suben? Ustedes ingresan a la plataforma normal, se loguean. Entran al curso Manejo Básico de la Herramienta de Hojas de Cálculo Excel. Y en el RAS 01, ojo mis niños y mis niñas, y en el RAS 01, muy bien, por ahí me estaban hablando, qué pena, hombre. Listo. Y en el RAS 01, pilas, porque ya vamos a terminar RAS 01, se vienen para esta manito, que es la tarea. Base de datos Excel RAS 01. Ingresan ahí. Entonces, aquí le da los pasos para subir la entrega. Entonces, debe presionar el botón agregar entrega. Entonces, usted se viene para acá, agregar entrega. Acá viene a este icono que es para o arrastra los archivos apenas los tenga resueltos. O desde este icono usted le da ahí, subir archivo, examinar. Entonces, como usted ya los tiene en su computador, usted simplemente coge ese. Ah, yo ya tengo el formato de factura, que debe ser en un Excel. Y tengo el de taller de paréntesis, uso de paréntesis. Entonces, sube el archivito, tan. Entonces, aquí se le va a cargar el primero, taller uso de paréntesis. Ahora suben el formato de la factura, un ejemplo. Entonces, formato factura, subir este archivo.
Y ya cuando le carguen los dos archivos, simplemente le dice guardar cambios y enviar y listo. Guardar cambios. Entonces ya la plataforma se encarga de notificarme que usted me acaba de subir el archivo. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan presente, listo. ¿Alguna duda hasta ahí? Si tienen dudas, bien pueda me dicen para explicarla por si quedan inquietudes. De igual forma, esto está quedando grabado, usted se puede volver a remitir al video en YouTube como para que de pronto refresque. Pero si en este momento tiene alguna inquietud, bien pueda me pregunta. Pero tiene otra manera de escoger el signo de la del exponente. A mí no me quiere dar con el AL 94. No le quiere dar con el AL 94. Señor. Entonces usted ya tiene que mirar su teclado, pues voy a tratar aquí de mostrarles en la cámara. Usted ya coge su teclado y, por ejemplo, el exponente en mi teclado, porque dependiendo de la distribución de su teclado, en mi teclado está enseguida de la P, pero a veces en algunos teclados está enseguida de la ñ. Dependiendo en la posición en que esté el gorrito, por ejemplo, si está enseguida de la P, a mí me va a funcionar con Shift y presionar esa tecla. Entonces él no lo coloca en primera instancia, pero cuando usted coloca el segundo valor, ahí él lo coloca, porque así usted lo presiona, él no lo coloca de una. Usted tiene que seleccionarle el segundo elemento para que ahí sí él coloque el gorrito. Y para los que les aparece como tercera tecla, que es, les voy a mostrar aquí más bien el ejemplo, porque hay veces que uno no sabe manejar el teclado, y es verdad, eso es normal. Venga, les muestro. Miremos a ver si me deja ver bien este. Este es teclado en español. Sí, porque el teclado americano. El mío está por la E. ¿Está por dónde? Por la P. ¿Por la P? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No le escucho, se le entrecorta. Por la ñ, profe. Por la ñ, perfecto. Entonces, miremos a ver, es que estoy buscando acá uno. Bueno, ustedes pónganle cuidado. Yo creo que con este que les explique, de pronto se le queda. Si su teclado está bien configurado, ojo, tiene la distribución correcta. No sé si alcancen a ver bien este. Voy a colocar la lupa aquí. Miren este. Este tiene la misma distribución de mi teclado. Entonces, yo simplemente presiono Shift, estas teclas, y presiono este, y si mi teclado está bien configurado, me va a colocar el gorrito. Mírenlo ahí. Para el caso del que viene con la ñ, muy seguramente el gorrito viene aquí como tercer tecla. Viene a este costado de acá, al lado derecho, en la parte inferior. Cuando eso sucede, usted tiene que presionar al GR y esa tecla para que esa teclita de acá funcione. Para activar esos que tienen tercer teclita, mire que aquí hay tres símbolos. Significa que para que funcione este tercero que está en la parte derecha inferior, siempre debo presionar al GR y esa tecla y va a salir este, al GR y este y va a salir este icono de acá, al GR y sale este, al GR y sale este. En estos, por ejemplo, el al GR no va a funcionar porque no tienen tercer tecla, pero miren que este 6 sí, este 6 tiene como esa barrita, entonces para que funcione necesito presionar al GR, no al solo, al GR. Al GR y esa tecla. Pero su computador tiene que estar bien configurado. Su computador no, su teclado debe estar configurado de forma correcta la distribución. Porque esta es una distribución y estoy tratando de buscar la otra. Creo que es esta. Ahí está, mírela. Mire esta otra. Ah, no, esta es la misma. P y aquí está el. Es cuando el arroba está en el Q. Mire que aquí el arroba lo tiene el 2. Y esa es otro tipo de distribución. Es cuando el arroba saca en el Q. Pero no he podido encontrar uno de esos. No, miremos a ver. Y es el problema, es que este es teclado americano. Eumiri, ¿por qué sabe que es teclado americano? Porque no trae la ñ. Mire, de una me doy cuenta por eso. Entonces pudo ser un equipo que compraron en Estados Unidos, lo trajeron de Estados Unidos, de Canadá, lo trajeron de Norteamérica. Y generalmente esa distribución obviamente viene sin la ñ, porque allá no existe la ñ. Entonces ese gorrito lo tiene el 6, pero también el teclado tendría que tener la distribución americana
para que todas las teclas estén funcionando correctamente. Entonces, por eso, ¿cuál es la fácil? Al 94, así como usted saca el al 64, al 94 y saca el gorrito. Pero para los que tenemos portátil, que no tenemos la combinación de al, ahí es donde es fregadito. Venga, yo miro a ver si hay una distribución que tenga ese para que lo miremos. No, generalmente todos Señor, tienen. Mire, ese es el caso de mi persona. Señor. Ese es el caso mío. Usted tiene. Mi conector está en el 6. ¿Está en inglés? Sí, en el 6. Está el gorrito. ¿Y no le funcionó? No. ¿Por qué? Porque entonces usted tiene configurado su teclado. A pesar de ser su teclado en inglés, la configuración que le dieron al teclado, muy seguramente allá, fue en español. Entonces, si usted presiona enseguida de la L, que se supone que es un símbolo, me imagino que le está colocando la ñ. ¿O me equivoco? Exacto. Sí, entonces le dieron al teclado una distribución en español. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ahí probar. Presione al GR y después del que supuestamente era la ñ, la tecla siguiente, a ver si le coloca ese gorrito. O si no, Shift y enseguida de la P, a ver si alguno de eso le sirve. Porque como usted tiene esa distribución, ya le toca ensayar. Es que el problema de cuando no le configuran los equipos, no le configuran la distribución que es. Entonces ahí es donde la gente queda embalada porque no pueden colocar la simbología que tiene su teclado. Yo por eso ahorita miren que no sé si se alcanzaron a dar cuenta que cuando iba a colocar la tilde, yo hice el cambio acá. Mire esta distribución de teclado que yo tengo. Yo tengo una distribución que es español Colombia, que es el que utiliza mi portátil. Mi portátil, la arroba la tiene en la Q. Entonces, cuando la arroba está en la Q, la distribución debe ser esta, español Colombia. Pero como en este momento no estoy utilizando el teclado del portátil, sino que estoy utilizando un teclado externo, entonces ese teclado tiene la arroba en el 2. Entonces la distribución debe ser esta, español España. ¿Sí ven? Entonces yo por eso la cambio, porque cuando yo trabajo con este, para que él me coloque la tilde, debe ser enseguida de la ñ, mientras que en mi portátil la tilde está enseguida de la P. ¿Sí ven? Entonces yo por eso cambio la distribución para que el teclado se acondicione a lo que yo estoy trabajando actualmente. Por ahí están como preguntando algo. Esperen un momentico, yo me voy para allá. ¿Cómo se cambiaría la configuración dependiendo del Windows que tengan? Para los que tienen, pues es un poco más complejo. Ya me tocaría mandarles el videito. Para los que tienen Windows 10, si está activo aquí, la configuración es sencillo, porque simplemente me paro acá donde está la configuración que tiene mi teclado y me voy a preferencias de idioma. Entonces, mire lo que se va a abrir. Y desde aquí instalaría la distribución que necesito. Porque vuelvo y le repito, yo necesito a veces trabajar con el teclado del portátil o el teclado externo. Pero ya me tocaría. Y en los que tienen Windows 7, Windows 8, se hace desde una opción que aparece configuración regional y de idioma, que en Windows 10 ya no aparece. Esa aparece solamente en Windows 7 y en Windows 8.1, configuración regional de idioma, y ahí agrego la distribución que tenga mi teclado. ¿Sí? Ya les tocaría a ustedes de pronto en YouTube a cambiar la distribución del teclado del computador. Y ahí aparecen muchos videitos donde les explican de pronto cómo hacer esos cambios. Listo. Allá les toca que pongan a cacharrear a ver si son capaces de sacar el exponencial. Entonces ya saben, van a presentar este archivo, taller uso de paréntesis, solucionando fórmula 2 y fórmula 3. Y el archivo que ya teníamos desde hace 15 días. Es la marranita. Formato de factura. No se la comió. La dejará enfriar. No la deje enfriar a la hermano. Entonces, fórmula 2. Fórmula 3. ¿Listo? Y el formato de factura, ¿dónde lo van a subir? En la plataforma, ya saben, en este que se llama base de datos Excel RA01. Y para terminar, vamos a ver
otro tema que tiene que ver con referencias relativas absolutas y mixtas. Entonces, para eso, venga, miro a ver si este archivo me sirve para trabajar, aunque este es el ejercicio, pues, que ustedes, la idea es que luego lo cacharreen, lo trabajen. Bueno, este nos puede servir. Sí. Que el archivo que estoy trabajando aquí se llama Taller Referencia Absoluta. Bueno, voy a crear una hojita en limpio para poderles explicar ese tema. Ese tema se llama, entonces, referencias relativas, absolutas y mixtas. Súper, súper importante y es uno de los más utilizados en Excel. Si ustedes aprenden a manejar bien este tema, créanme que van a tener un plus cuando ya estén haciendo formulaciones, cuando ya estén trabajando en las herramientas de Excel. Este es un tema muy, muy importante y es muy sencillo. Entonces, vamos a empezar con las referencias relativas, que es lo más cotidiano. Entonces, digamos que yo tengo estos valores. Esto es súper sencillo. Y digamos que yo tengo estos números acá. Listo. Y lo que queremos con esos dos valores es obtener la suma y obtener la resta de esos dos valores. Algo muy sencillo. Entonces recuerden que cada vez que yo voy a hacer una fórmula o una función en Excel, siempre debo empezar con el signo igual. Siempre debo iniciar con el signo igual. Hay personas que se acostumbran a utilizar el más. Realmente no deben utilizar el más. No porque no dé, sino que ahí el más Excel lo interpreta como un valor operador positivo. Como un, perdón, como un valor no, como un operador positivo. No como un signo de apertura de una función o no como un signo de apertura de una fórmula. Entonces, el más siempre le va a funcionar, porque si usted coge y le dice más este valor, pues usted le está diciendo a Excel, súmeme eso, y él le va a dar una suma. Y si usted le dice aquí más este valor menos este valor, usted le está diciendo, súmeme este valor positivo y réstele a ese valor positivo este valor. Y él le va a dar. Miren que él va a dar. Pero realmente, cuando ustedes se van a la fórmula, a la barra de fórmula, miren lo que ustedes se van a encontrar. Se van a encontrar siempre con el signo igual, a pesar de que yo empecé con el valor más. Porque es que para Excel, el más no significa el operador con el que él va a hacer va a solucionar algo, o va a llamar una fórmula, o va a llamar una función. No. Él piensa que usted lo que le está diciendo a él es que este valor es positivo. Eso es lo que usted le está diciendo a Excel. Entonces, es por esa razón que a mí no me gusta utilizar el más. Yo siempre inicio con el signo igual. Entonces, ¿qué le digo? Igual, coja este valor más, en este caso, este valor. Listo, me va a dar lo mismo, pero así lo deben hacer. ¿Y qué hago? Usted no se va a poner a hacer esto. Igual, este más este. Y luego aquí abajo, igual, este más este. ¿Por qué no van a hacer eso? Primero, porque les toma mucho tiempo. Segundo, ¿qué tal que usted tuvieran 50.573 valores para sumar? Pues les tomaría demasiado tiempo. Se volvería poco productivo Excel. Y usted poco productivo, entonces usted no va a servir en la empresa y por eso lo van a sacar, ¿no? Ah, es que estoy desparchado. Bueno, ya por desparche. Pero realmente eso no es lo ideal. Usted simplemente con la primer fórmula que haga bien, automáticamente desde el control de relleno, desde ese cuadrito oscurito, gruesito que separa en la parte superior de la celda, simplemente se para ahí y arrastra hacia abajo. Y él lo que hace es que copia la fórmula. Ahí la copió, miren. Ahí la copió. Y usted no le tocó hacer uno por uno, uno por uno, uno por uno, no. Usted hizo una solita, arrastró de ahí para abajo y ya tiene el resultado. Eso se llama copiar fórmula.
Mucho cuidado, que hay veces que se equivocan y hacen esto, arrastran hacia abajo. Mire que ahí están es desplazando. Entonces, si yo desplazo, quité el que estaba allá y lo puse en otro lado. Y borré ese que estaba ahí, ¿no? Ustedes lo tienen que hacer es de control de relleno, de este botoncito que está ahí. Ahí se arrastran hacia abajo y ahí tienen eso. Esto que acabamos de hacer, ahora voy a hacer la resta. Igual, este valor de acá menos este valor de acá. Enter. Entonces voy a arrastrar de ahí para abajo. Y ya tengo todo, una resta. Y ustedes están observando algo. Ustedes se dieron cuenta que aquí yo arranqué con D8, que es la celda donde está ese primer valor, y E8, que es la celda donde está ese valor. Y cuando yo arrastré, mire que ella me cambió. Ya no era D8, sino D9 y E9. Y si me paso para la de acá, ya es D10, E10. Y si me paso para la de acá abajo, ya es D13, E13. Y así sucesivamente, las veces que usted arrastrará hacia abajo, eso se va a modificar. ¿Qué se modifica cuando yo copio una fórmula en sentido vertical? La fila. Mire que lo que se aumentó fue la fila. La fila fue la que se aumentó, mire. La fila. Y esto es lo que se conoce como referencia relativa. Eso es una referencia relativa. Esto 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 es una referencia relativa. Eumiri, ¿qué es una referencia relativa? Es cuando yo estoy buscando un valor, necesito el resultado de algo que está en la misma posición de la fila donde yo estoy obteniendo ese resultado. Una referencia relativa es obtener un valor de unas celdas que se encuentran en la misma posición de la fila donde yo estoy trabajando. Miren, esto es una referencia relativa. Miren lo sencillo que es. Cuando yo le doy clase a los adultos, en este caso, a los de cursos, pues, que en intermedios, ahorita, pues, en la noche, las personas utilizan esto todos los días en Excel. Utilizan todos los días en Excel este. Y a veces desconocen que este es el nombre real, referencia relativa. Entonces, cuando uno les dice, vamos a ver referencia relativa absoluta y mixta, la gente se imagina una cosa loca. Uy, pues pucha, este man de qué nos irá a hablar. Y mentiras que les estoy hablando de un tema que es muy común para ellos, porque ellos generalmente hacen referencias relativas. Cogen y hacen una formulita y lo que hacen es que la arrastran hacia abajo y ahí están aplicando una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor que se encuentra en la misma posición de las celdas donde estoy trabajando, miren. Eso es relativo. Donde estoy obteniendo el valor, estoy utilizando celdas que se encuentran en la misma posición de la fila. Eso es relativo. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunta. Ahora vamos a mirar qué es una referencia absoluta, que digamos que es la más compleja, que no lo es. Vamos a mirar. Entonces vamos a cambiar aquí unas cosas.
Bueno, entonces digamos que tenemos esta pequeña factura, este pequeño facturador, donde yo lo que necesito es obtener pues los valores de acuerdo a lo que estoy haciendo. Entonces aquí me están pidiendo que obtenga el valor de IVA de estos productos que yo me voy a llevar. ¿Cuál creen ustedes que sería la fórmula, porque ahí no hay función, la fórmula que tendría que hacer para obtener ese valor de IVA? ¿Cuál creen ustedes que tendría que ser? Es muy fácil. Eso es pura sumatoria de coquito. Multiplica la cantidad por el valor unitario por el valor del IVA que está arriba en verde. Correcto, muy bien, esa es. Entonces es igual la cantidad. Eumil, no, es uno, no, señores. Uno no, porque es que este valor puede cambiar. Entonces, cuando ustedes utilizan valores constantes, ahí es donde paila, porque después tienen que venir a cambiar la fórmula o la función para poder que eso les sirva, ¿no? Ahí yo le digo la cantidad, que es donde está, por el valor unitario. Ahí hay una referencia relativa. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo un valor que está en la misma posición de la fila donde estoy trabajando. Por 19%. Eso es lo que comúnmente haríamos, lo que normalmente haríamos. Y ahí me va a dar el valor del IVA. Lo que yo voy a pagar de esos 50 mil pesos son 9.500 adicionales, que es el valor del IVA. Si yo arrastro de ahí para abajo, todo perfecto. El IVA de este producto de 15 mil son 14.250. Pero entonces usted dice, uy, tan caro, casi lo mismo que vale el producto. Sí, pero es que recuerde que aquí me llevé 5 unidades. Si yo me hubiera llevado una, el IVA sería 2.850. Pero como me llevé 5, son 14.250. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Vuelvo y le repito, cuando yo utilizo valores constantes, que digamos que ahorita el presidente en su alocución de las 6 de la tarde nos dice, el IVA cambia el 15%. Entonces usted se viene feliz y lo cambia aquí. Vamos a ver qué va a suceder acá, en este campo. Nada. Mire que no pasó nada, aquí no se actualizó nada. ¿Por qué? Porque usted estaba trabajando con un valor constante. Entonces, ¿qué le toca a su merced? Venir acá y en vez de 19, cambiar otra vez a 15, volver a arrastrar la función para que le actualice. ¿Y esto qué va a implicar? Que usted de pronto en algún momento se pueda equivocar. De pronto usted cambia el primero, pero se le olvide arrastrar la fórmula, entonces los valores de aquí abajo van a quedar desactualizados. Entonces es por ese motivo que ustedes deben tratar en lo posible de no utilizar valores constantes. A no ser que ustedes estén 100% seguros, 100% seguros, que ese valor en el tiempo nunca va a cambiar, siempre va a ser así. ¿Qué valor nunca va a cambiar? Pi. Por ejemplo, pi no va a cambiar. ¿Cuánto es que vale pi? 3.1466. Muy bien, véanlo. Entonces, si yo fuera a utilizar ese valor pi para hacer algo, ustedes saben que pi siempre, desde que yo tuve 10 años de edad, 11 años de edad, y ahorita tengo 40, hace 30 años, era el mismo valor, y o sea que se va a seguir siendo el mismo valor. Entonces, ahí en ese caso, ustedes sí pueden colocar un valor constante, pero cuando ustedes consideren que de pronto eso en el tiempo pueda cambiar, no utilicen valores constantes. ¿Quién me va a preguntar algo ahí? Entonces, ¿qué hago? Yo lo que hago es que no coloco el porcentaje. Yo lo que hago es que coloco la celda que tiene ese porcentaje, que en este caso es 5. Muy bien. Ahí me va a dar 7.500, correcto. ¿Qué va a pasar cuando yo arrastre la fórmula? Vamos a mirar. Que solamente me sirvió la primera y de ahí para abajo no me sirvió. ¿Por qué? Vamos a analizar la primerita. Esta me quedó bien. Cantidad F8 por valor unitario, correcto, por porcentaje. Muy bien, hasta ahí perfecto. Vamos a evaluar la siguiente. Cantidad de estos productos, correcto, por
valor unitario correcto. Y mire ya lo que pasó aquí con el porcentaje. Mire dónde viene. Recuerden que cuando yo arrastro una fórmula en sentido vertical, ya sea hacia abajo o hacia arriba, en sentido vertical, siempre se me va a cambiar el valor de la fila. Entonces, cuando yo inicié aquí, mire que era E5. Claro, cuando yo la arrastré aquí, ya no es E5, es E6. Y si voy mirando más para abajo, mire dónde ya viene, E7. Y mire dónde viene ya, E8. Y así sucesivamente. O sea que si yo la arrastrara, porque yo tengo un listado de 5,000 productos, mire esto como iría. Y si yo entrara aquí, mire dónde ya viene, N22. Y esto sería ilógico y sería no funcional. ¿Por qué? Porque es que usted necesita que, a pesar de que arrastre la función hacia abajo, usted necesita conservar ese valor de celda. Que ese valor de celda no le cambie, siempre sea el mismo. E5, 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 E5. Entonces ahí es donde usted utiliza lo que se conoce como referencias absolutas. ¿Alguien va a preguntar algo? Muy bien, Jefferson ya me había escrito, tiene que fijar el IVO. Ta, 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 muy bien. Entonces, ahí en este caso, yo no puedo fijar estos dos de aquí, porque esos iban a cambiar, porque si yo los fijo, pues siempre me va a traer cantidad 1, y mire que las cantidades son diferentes, y los precios unitarios son diferentes. Entonces, estas no las puedo fijar. La que tengo que fijar, la que tengo que amarrar, ese es el término coloquial, el de la calle, amarre la celda, fije la celda, ¿sí? Pero realmente eso se conoce como referencia absoluta. Entonces, ustedes en su teclado, arriba hay unas teclas que se llaman teclas de función, que es donde va F1, F2, F3, F4, hasta F12. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Yo me ubico en la celda que necesito fijar, mire dónde está, no necesito seleccionarla. Usted no necesita seleccionarla, simplemente que se ubique o al inicio o al final de la celda. Y usted va a buscar la tecla F4. Entonces, miren lo que va a pasar allá cuando presione F4. Miren lo que pasó. Y si vuelvo a presionar F4, miren lo que va a suceder. Y si vuelvo y presiono F4, miren lo que va a suceder. Y vuelvo y la presiono y miren lo que sucede. Y si vuelvo la presión y la presión y la suelto y la presión y la presión y la suelto y la presión y la suelto, miren lo que sucede. Él empieza a aplicármele como unos signos pesos. Cuando le aplica el signo pesos a una celda, significa que le está aplicando la referencia absoluta. O sea que está fijando esa celda como tal. En este caso, ¿qué referencia absoluta necesitamos? ¿De columna o de fila? ¿Qué es lo que se nos está modificando? ¿La columna o el valor de la fila? La fila. La fila. Entonces necesitamos una referencia absoluta de fila, que es esa que les estoy mostrando ahí, que es la columna E, signo peso, referencia absoluta al 5. Cuando hacemos eso, estamos aplicando una referencia absoluta de fila. Si yo le doy Enter y vuelvo y arrastro la fórmula, ahí me funcionó correctamente. ¿Por qué? Porque amarré el número de fila. Amarré el número de la fila. Entonces, él siempre se va a ir a esa celda E5. ¿Por qué? Porque utilicé referencia absoluta. Eumiri, venga, ¿y qué pasa si usted utiliza referencia absoluta de columna? Miremos, miren ahí lo que pasó. Esa sería referencia absoluta de columna. Voy a arrastrarla otra vez de ahí para abajo. No sirve, porque usted amarró la columna, pero la columna, mire que no se me había modificado en ningún momento. Se me empezó a mover la fila, entonces no me sirvió. Venga, Eumiri, ¿y qué pasa si usted aplica referencia absoluta total, tanto a la fila como a la columna? También le sirve. Mire, tiene amarradas las dos, pero realmente la que le sirve a usted en este caso es la referencia absoluta de fila, porque lo que necesita fijar es el valor de esa fila, La columna, mire que nos está modificando. ¿Cuándo se modifica la columna? Cuando usted copia hacia la derecha o hacia la izquierda. Miren y verá, si yo copiara aquí la columna hacia la derecha, miren que cómo se desplazaron las columnas, miren. De una se desplazan, vea. Entonces, ahí usted fijaría, ahí sí, de columna. Pero como en este caso no es el ejercicio, este es nuestro ejercicio.
No sé si tengan alguna pregunta, duda con referencia absoluta. ¿Qué tal? Muy difícil, muy complicada. Dudas, preguntas. Entonces, ustedes tienen un archivito. Ah, aquí estamos trabajando en el archivo que se llama Taller Referencia Absoluta. Me voy a ir a la primera hoja de cálculo que se llama Referencia Absoluta. Entonces, miren algo aquí. Mira que aquí me están dando la TRM del dólar y del euro. Lo que vale, no sé esa TRM de qué día fue, pero está cercana. Un dólar hoy está a 3.631. Miremos, ¿verdad? Si está eso. TRM el día de hoy. Miremos a ver. El dólar está a 3.627,28. Bajó 3.627,28. Y vamos a ver el euro. ¿No aparece por acá el euro? No. Euro hoy, TRM del euro. Vamos a ver a cómo está. El euro está a 4.213,97. 4.213 sí subió con 97. Acá cuando estamos hablando de estas cifras, dólar, euro, libras esterlinas, yen, sí es muy importante los centavos. Porque para esos centavitos, en ese tipo de moneda sí cuenta. En el caso de nosotros, no. Si usted va a ir con una panadería y le dicen, el buñuelo vale 1.050, usted da 1.000 pesos, porque primero no tenemos centavos, y segundo, eso para uno eso es muy insignificante. Pero si usted va a una tienda en Estados Unidos, en Europa, y compra algo y le dicen, ah, ese buñuelo vale $1.40 o 40 centavos, eso sí es representativo y usted los tiene que pagar, ¿cierto? Usted no dice, ah, no, yo no tengo, entonces le doy $1. No, usted paga el 1.40. Y si eso lo convertimos en pesos, eso es representativo, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, le dijera, venga, yo tengo $1.50, eso realmente para nosotros sería este dólar con 50 por esto, mire que eso da casi, vea, da casi 6 mil pesos. Un dólar con 50 da para nosotros 5.440. Miren esos 5, esos 50 centavos, ¿sí? Mire lo que representan para nosotros en pesos, ¿sí? Entonces, ahí sí viene la importancia de tener esos valores. Mucho cuidado. A veces los omiten, ¿sí? Ah, 28. Sí, pero es que estamos hablando de dólares. Ah, 0.97. Es que ahí, miren, por 3 unidades más, ya estaríamos hablando casi de ¿qué? De 4.214 pesos. Y eso es representativo para una moneda. Entonces, aquí en este ejercicio lo que se pretende es convertir de estos pesos colombianos cuánto representaría en dólar y cuánto representaría en euro, teniendo en cuenta esta base de acá. Entonces, si yo voy a transformar esos pesos colombianos en dólar, simplemente sería igual los pesos colombianos. ¿Y qué utilizaría? Multiplicación, división, suma, resta, exponenciación, ¿qué? Multiplicación. Multiplicación. Voy a pasar estos pesos que tengo colombianos a dólares. Voy a ver cuántos 350 mil pesitos de nosotros en dólar. Resta. No. Una división. Voy a coger este valor de los 350 y los voy a dividir por lo que vale el dólar. ¿Y aquí qué tenemos que hacer para poder ahorita arrastrar? ¿Qué necesitamos aplicarle ahí? ¿Qué pasa si lo dejo así y arrastro hacia abajo? No le va a dar.
Me va a dar hasta aquí. ¿Por qué me va a dar aquí? Porque está cogiendo el del euro. Está cogiendo el del euro. Y ese no me va a dar porque ya viene aquí. Entonces, aún así, esto estaría malo porque me está cogiendo es el valor del euro. Entonces, aquí necesito referencia absoluta. De referencia absoluta de fila. Y cuando yo arrastre, ahí sí voy a tener el valor. Entonces, 350 mil pesos para nosotros, para sus papás, que es un billetazo en Estados Unidos, son $96,49, poquitico. Eso se lo puede sacar uno en horas de trabajo en 96 ahorita, en 10 horas de trabajo y hasta menos. Venga, que me va a desconectar. Muy probablemente en media jornada laboral. Y para nosotros necesitamos casi una semana o 15 días para podernos sacar esa platica. Y lo mismo, 1.500.000, aquí es porque tiene decimales, pues los voy a quitar. Desde acá está la herramienta de disminuir decimales. En el caso de los pesos, aquí sí le voy a dejar por lo menos hasta 2 decimales. Entonces le reduzco acá la herramienta hasta que tenga. Entonces ya convertí estos pesos colombianos en dólares. Ahora me voy a pasar a euro, voy a convertir esos pesos colombianos. Entonces, ahorita otra vez, ¿qué utilizo? División, y ya le digo que es por este. Y este necesito referencia absoluta de fila. Entonces, arrastro también, disminuyo decimales, ahí está. Entonces, mire que en euro es un poquito menos, pero es porque, perdón, el euro está un poco más costoso que el dólar. Por eso, obviamente, van a ser menos euros. Ahora necesito convertir estos dólares en pesos colombianos. ¿Ahí qué haría? ¿Qué operación sería? El dólar. Multiplicar. Muy bien. Por el peso, lo que representa un dólar en pesos colombianos. Y otra vez referencia absoluta. Entonces, $70 serían 255.723. Yo sé que todos quisieran tener ese billetico en ese momento en su bolsillo. ¿Cierto? Y ahí estaría. Y lo mismo, entonces, esta es una hoja de cálculo para que ustedes cacharreen y trabajen. No es para presentar, pero sí es para que por lo menos la cacharreen. Aquí, por ejemplo, ustedes podrían hacer las tablas del 2. Ay, es que yo no me sé la del 9. Ahí la puede hacer con Excel, brevecito. Acá hay otros ejercicios que plantean referencias absolutas y relativas, y eso sería todo lo del día de hoy. No sé si tengan preguntas, dudas. Ustedes ya saben que hasta mañana tienen plazo pues para que suban a la plataforma los dos archivitos, el formato de la factura y el formato del uso de paréntesis de la fórmula 2 y 3. Ojo, no más. Ahí asumir todo lo que colocó. No, la fórmula 2 y 3 y la fórmula 1 no, porque ya la hice, ¿cierto? Ya la vieron que ya la hicimos. Pero la 2 y la 3 sí, y si quieren pueden hacer lo que yo les dije aquí, copiar aquí y resolverla aquí, o la resuelven acá mismo, interno. Entonces ya miran a ver cómo utilizan. Listo, dudas, preguntas, inquietudes, reclamos, sugerencias. Profe, le enviamos ese mismo formato, ¿sí? Ustedes, como ustedes descargan este archivito, taller uso paréntesis, ustedes lo pueden enviar este mismo. O es que yo quiero hacerlo en un archivito aparte, hágalo también, pero no se complique la vida, mire que es muy sencillo. Eso les quitará por ahí haciendo esto media horita. Y ya la otra, si le habían trabajado desde hace 15 días, lo más seguro es que ya la tienen lista, pero yo sé que la gran mayoría no la tienen lista, pero entonces les toca que empiecen a terminarla. ¿Listo?